Saludos, buenas tardes, 13 horas, 32 minutos, aquí comienza un miércoles más, Todo Deporte, el programa que pone en antena la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco semanalmente. Hoy, como siempre, saludamos al director y técnico deportivo de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Paco Jiménez. Buenas tardes, Paco. Hola, tío, buenas tardes, gracias. También a nuestro compañero José Antonio Almagro en el control técnico de sonido, ante este micrófono, Teodoro Fructuoso. Aquí comenzamos Todo Deporte. Y lo hacemos siempre, como es habitual, adelantándole el sumario de este programa. Hoy hablaremos de estos temas. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco prepara para el próximo día 22 de abril la primera ruta solidaria a Caravaca de la Cruz con motivo del año jubilar. Al cuarto campeonato de fútbol 7 Pro Fiestas Patronales San José de Roldán asistió como invitado el veterano futbolista Juan Valera y varias peñas del Atlético de Madrid. La Asociación Prometeo de Torre Pacheco anima a todos los amantes del running a participar en su cuarta carrera popular Pon una sonrisa en tu vida, que se disputará el próximo domingo, día 30 de abril. El Club Balsicas Radio Control celebra la última jornada de liga el próximo 28 de mayo. Será en el circuito del Polideportivo, ubicado en el Municipal Los Cipreses de Balsicas. El Club de Tenis Torre Pacheco organiza el segundo Open de Pádel Memorial Salvador Rubio, campeonato solidario a favor de la Asociación Prometeo de Torre Pacheco. Nadia Férez, integrante y competidora del Club Corio Torre Pacheco, se proclamaba subcampeona de España en la modalidad de boxeo olímpico en La Coruña. La Escuela de Fútbol de Torre Pacheco estuvo presente en el desafío Challenger Cup el pasado viernes 14 de abril en Ceutí, donde los más pequeños se hicieron con la victoria. El Club Ciclista BTT Torre Pacheco tiene previsto para el próximo domingo 23 de abril una salida con todos los socios del club. Serán 70 kilómetros por el campo de Cartagena. Quique Siscar conseguía el pasado domingo 16 de abril el título de campeón de España de tenis en silla de ruedas, modalidad de dobles. En el apartado de crónicas hoy hablaremos del Club Amigos del Baloncesto de Torre Pacheco, que jugará el próximo domingo contra el Club Baloncesto Totana, donde se disputarán los cuartos de final de su categoría. El Jimby Roldán Fútbol Sala Femenino descansaba y cogía fuerzas para afrontar el próximo partido en casa. Será el domingo 23 de abril a las 11 de la mañana en el pabellón Gabriel Pérez de Roldán. El pasado domingo 16 de abril, el Balsicas Atlético viajaba hasta Mazarrón, donde perdía por 5-0. Y para terminar con las crónicas, recordarles que el Torre Pacheco Preferente de Fútbol Sala jugará su próximo partido el domingo 23 de abril frente al Librilla Fútbol Sala. Y en el espacio dedicado a la entrevista tendremos con nosotros, o ya tenemos con nosotros en nuestro estudio, a Carmen Vidal, terapeuta de la Asociación Prometeo de Torre Pacheco, que hoy nos va a hablar, entre otros temas, de la cuarta carrera popular que organiza esta asociación y que se celebrará el próximo domingo 30 de abril bajo el eslogan «Pon una sonrisa en tu vida». Carmen Vidal, buenas tardes. Buenas tardes. Pues este es el sumario de nuestro Todo Deporte de hoy, miércoles 19 de abril de 2017. Temas que comenzamos a desarrollar para todos ustedes a partir de estos momentos. Adelante, Paco. Gracias, Teo. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco prepara para el día 22 de abril la primera ruta solidaria a Caravaca de la Cruz con motivo del año jubilar. Los inscritos deben saber que la ruta es de 23 kilómetros, una dificultad media, con lo cual está dirigida a personas con una buena condición física y mayores de 12 años. El tiempo estimado será de 5 horas y media aproximadamente. Se recomienda calzado deportivo, ropa más bien clara, gorra, agua. La salida tendrá lugar desde la puerta del ayuntamiento a las 7 de la mañana. Se colabora con la entrega de algún alimento no perecedero. Dentro de otro orden de cosas, decirle que se celebró el pasado domingo 16 de abril el cuarto campeonato de fútbol 7 Fiestas Patronales San José de Roldán.
En el homenaje estuvo invitado el veterano futbolista Juan Valera, que hizo entrega de una camiseta firmada por los jugadores del Atlético de Madrid a cada una de las familias afectadas por el accidente de tráfico sucedido en Torre Pacheco, en el que perdieron la vida 5 jóvenes. Además, asistieron varias peñas del Atlético de Madrid de la región de Murcia. Seguimos con la Asociación Prometeo de Torre Pacheco, que sale a la calle a disfrutar de una jornada de mañana deportiva. Será la cuarta carrera popular solidaria de Prometeo. La fecha está fijada para el próximo día 30 de abril por las calles del municipio. Este año el eslogan de la carrera será "Pon una sonrisa en tu vida". Para darnos más detalles sobre la carrera, se encuentra en el estudio Carmen Vidal, terapeuta de la asociación. El Club Balsicas Radio Control disputaba en casa el cuarto campeonato social anual 2017, escala 1-10 Touring Eléctrico, que se celebraba el pasado día 9 en el Polideportivo Municipal de Balsicas, donde el club dispone del circuito. Más de 21 coches se dieron cita en el campeonato entre infantiles y senior. La próxima cita en casa será el próximo 28 de mayo en el Polideportivo de Balsicas, donde están invitados todos sus seguidores y aficionados al último campeonato escala 1-10. El club de tenis de Torre Pacheco organiza el segundo Open de Pádel Memorial Salvador Rubio del 21 al 23 de abril. Dicho campeonato será con carácter solidario a favor de la Asociación Prometeo de Torre Pacheco. Para darnos más detalles sobre el torneo, Jesús Miralle nos hacía llegar estas palabras a la redacción. Escuchamos. Pues el del 21 al 23 de abril tenemos el segundo Open de Pádel Memorial Salvador Rubio aquí en el club de tenis Torre Pacheco, en memoria de Salvador Rubio, que fue un socio que falleció hace 2 años, de aquí del club, muy aficionado al pádel. Y además el torneo en su segunda edición vuelve a ser otra vez solidario a favor de la Asociación de Prometeo. Entonces el torneo será el del 21 al 23 de abril, con categorías tanto en masculino como en femenino, segunda, tercera y cuarta masculino, tercera, cuarta y quinta femenino, o sea que para todos los niveles hay categorías. Se jugarán mínimo 2 partidos por pareja con cuadros de consolación. Y bueno, la inscripción es hasta el miércoles, día 19 de abril, hasta mediodía, hasta las 2 de la tarde del miércoles 19 de abril. Os podéis apuntar todos aquí en el club de tenis, llamando por teléfono, pasándose por aquí. Y bueno, pues el torneo es solidario, es por una buena causa. El sábado sábado 22 tendremos comida y bebida para todos los inscritos, gratuitos. Y bueno, pues también hay trofeos de Prometeo, obsequios para todos los que se apunten, material deportivo también se entregará a los campeones y sus campeones. Y nada, desde aquí animar a toda la gente a que se inscriban en el torneo. También podéis ver toda la información del mismo a través de la página web del club, clubedenistorrepacheco.com. Y nada, pues animar a toda la gente a que participe, ya que hay para todos los niveles, todas las categorías, y vamos a pasar aquí un gran fin de semana de pádel. Pues sí, pero en todos los trabajos. Nadia Pérez se proclamó campeona regional y subcampeona de España 2017. A sus 15 años de edad, Nadia ya tiene muy claro cuál es su deporte. Afirma que desde que era una niña le llamaban la atención los deportes de contacto. Estas son las palabras que le ha querido brindar al programa Todo Deporte Nadia Férez, campeona regional y subcampeona de España 2017. La escuchamos. Bueno, todo un orgullo para el municipio de Torre Pacheco. La semana pasada mi compañera Alicia Rubio entrevistaba a la subcampeona de la octava ruta de las fortalezas, Nuria Alcaraz, y esta semana tenemos el placer de entrevistar a Nadia Férez, subcampeona de España de boxeo, también ha sido campeona regional. Hola Nadia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno Nadia, cuéntanos un poquito cómo fueron tus comienzos en el mundo del boxeo. Pues fueron muy interesantes, ya que yo cuando entré a entrenar no practicaba nada de deporte, y pasé de no hacer prácticamente nada a practicar un deporte que exige mucha resistencia física y mucha constancia y sacrificio. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? 2 años. ¿Cómo encontraste el Club Coreo Torre Pacheco? ¿Ya lo conocías? Sí, mi hermano practicaba taekwondo aquí en el club cuando era pequeño y siempre me interesó los deportes de contacto, y un día me animé a venir al club a preguntar los deportes que había, y el boxeo fue el que más me interesó. ¿Te sientes orgullosa de entrenar, de haber conocido el club?
muy orgullosa, ya que hay unos compañeros y una directiva maravillosa que te apoyan todo lo que necesites, y la verdad que es un orgullo poder participar en los entrenamientos y las competiciones de mano del Club Corín. ¿Antes de boxear practicabas otro deporte a este nivel o a un nivel más bajo? Yo practicaba gimnasia rítmica y natación, pero a nivel muchísimo más bajo, simplemente por el hobby y por entretenimiento. ¿Cómo te sentiste en este campeonato nacional? ¿Estabas cómoda en el campeonato? Al principio estaba bastante nerviosa. pero conforme fue avanzando me fui sintiendo más cómoda, y gracias a mi entrenador que estuvo apoyándome en todo momento, pude superarlo bastante, bastante bien. ¿Había mucho nivel o consideras tú que había mucho nivel en el campeonato? En todos los campeonatos hay bastante nivel, ya que todos los que vamos nos vamos preparados previamente, por lo que nos seleccionan, y suele haber bastante, bastante nivel a nivel de competición. ¿Te esperabas llegar a este nivel cuando te concentraron aquí en la región de Murcia? Al principio no, al principio pensaba que era simplemente una actividad que yo quería hacer para ponerme en forma, pero luego, conforme fue avanzando el tiempo, yo empecé a gustarme más, empezó a traerme el mundo de la competición y me decidí a competir. ¿Soñabas con llegar a los nacionales y ser subcampeona de España? Porque para ser subcampeona has llegado a una final, y en esa final la perdiste y has quedado segunda, pero has estado en una final y en un campeonato de España. ¿Lo soñabas? La verdad es que soñaba ser campeona. Ser subcampeona no me... Me encanta ser subcampeona, pero mi próximo objetivo es ser campeona de España, por lo que mi meta no acaba aquí. ¿Cómo lo viviste? Pues lo viví muy intensamente, ya que fueron unos momentos muy... Fue una parte difícil y por otros maravillosos, ya que el boxeo es difícil, pero a la vez es fantástico. Y lo viví bastante, bastante bien. ¿Y tu familia qué? ¿Cómo lo vivió? Pues apoyándome en todo, sin ningún tipo de reparo, en todo lo que me hacía falta y lo que me hace falta ahora mismo. Ellos están ahí apoyándome y no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues nosotros tenemos nuestra cosita para animar. Nos gustaría que tú animaras a los oyentes, especialmente a las chicas que no se atreven con este deporte que es tan bonito. ¿Qué les dirías? Que se animen a practicarlo, ya que no es tan agresivo como la gente piensa. Es más sacrificio, constancia y hay muchísimo compañerismo. Es más, puede haber más compañerismo o más sacrificio que en algún otro deporte. Y la verdad es que es algo que si no pruebas no sabes hasta qué punto te puede llegar a gustar. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues bueno, hasta aquí ha sido todo. Pues desearte mucha suerte, que sigas sumando victorias a tu palmarés. Muchísimas gracias, hasta siempre. Un saludo a todos los oyentes del programa Todo Deporte. Un saludo, me gustaría añadir que las instalaciones del Club Corio son cedidas por el Ayuntamiento de Torre Pacheco, ya que son municipales. Muchísimas gracias, Nadia, ahí queda. Bueno, pues un saludo. Muchísimas gracias, Nadia. Un saludo. La Escuela de Fútbol de Torre Pacheco ha estado presente en el desafío Challenger Cup que se ha celebrado en Ceutí el pasado viernes 14 de abril. La Escuela de Fútbol local presentó dos equipos, el cadete de primera y el prebenjamín de primera. Los dos equipos se hicieron una magnífica jornada. El cadete subcampeón en una final muy reñida contra el Elche Fútbol Club, y los más pequeños quedaron campeones del torneo. Enhorabuena, chicos. El Club Ciclista BTT Torre Pacheco tiene previsto para el próximo domingo 23 de abril una salida con todos los socios del club. Será desde la puerta del restaurante El Retiro a las 7 de la mañana y tienen previsto recorrer unos 70 kilómetros aproximadamente. El nivel físico de la carrera será medio y el tiempo estimado del recorrido será de 4 horas y media. El itinerario tendrá la salida en Torre Pacheco, pasando por Llano del Beal, Peña del Águila, Molinos, Cenizas y vuelta a Torre Pacheco. Una jornada entretenida y muy saludable. Desde aquí queremos dar las gracias a Pedro por pasarnos esta información. Muchísimas gracias, Pedro. El Campeonato de España de tenis en silla de ruedas, Quique Siscar, todo un orgullo para el municipio de Torre Pacheco. El pasado domingo 16 de abril, Quique Siscar y su compañero de equipo Álvaro Illobre hacían historia ganando su primer título de campeón de España de tenis en silla de ruedas en la modalidad de doble. Quique afirma que esto solo ha sido el comienzo y está deseando más. Enhorabuena, chicos, y a seguir sumando
victorias. El club de golf de Torre Pacheco organiza el primer torneo de golf Empresas Amigas. Será el próximo 23 de abril. La entrega de trofeos está prevista para las 13 horas del domingo. Vamos a escuchar a Quique Siscar, ganador de ese campeonato de España de tenis en silla de ruedas. Pues la verdad, sí, la verdad es que me enfrenté a los cabezas de serie número uno en la final, que estaba formada por De La Puente y Guti. Y la verdad es que fue un partido intensísimo, con un primer set que al final cayó de nuestro lado tras un 4-4 que rompimos el saque a De La Puente y conseguí yo cerrar el partido con mi saque. Y tras el primer set nos dio mucha confianza y ellos se vinieron un poco abajo y conseguimos cerrarlo bastante bien en el segundo set. Porque me decís, casi fue un paseo, 6-1, el segundo set. Sí, la verdad es que fue un 6-1. Sí que es verdad que hubo muchos juegos que eran igualados y que pudieron caer para cualquier lado. Pero al final cayó de nosotros y aunque fuera 6-1, hubo que trabajar y sudar mucho. Sí, que parece muy fácil el resultado, pero fue intenso. Sí, sí. Y decir que quizá ganasteis en confianza, os tranquilizasteis y ellos quizá perdieron esa confianza. Sí, la verdad es que el primer set fue muy, como te digo, muy muy igualado y yo creo que al romperle el saque a De La Puente y después cerrar con el mío, ellos se vieron ahí un poco, se vinieron un poco abajo y nosotros la verdad es que no nos di mucha confianza y seguimos todo el partido igual y la verdad es que cayó de nuestro lado y súper contento. Pues muchísimas felicidades, Quique, por ese recién título de campeón de España. Esperamos poder tenerte muy pronto en el estudio con nosotros. Suerte. Pasamos con las crónicas que anteriormente avanzamos. El CAP Torre Pacheco jugará el próximo domingo 23 de abril contra Club Baloncesto Totana. Su entrenador, Paco Yañez, nos hacía llegar estas palabras al programa Todo Deporte. Le escuchamos. Buenas tardes. El Club Amigo del Baloncesto Torre Pacheco inicia este sábado a 7:15 en Totana el playoff de clasificación para la final a 4 de ascenso a Liga EVA. El cruce ha determinado, como ya habíamos comentado hace unas semanas, su enfrentamiento con el equipo de Totana, que le venció en el último partido de Liga regular por 4 puntos de diferencia. Se prevé un duelo muy disputado, pero estamos trabajando para poder lograr nuestra tercera final a 4 consecutiva. El principal hándicap que vamos a tener en este sábado, este primer partido, que es al mejor, la eliminatoria es al mejor de 3, el que gane 2 encuentros pasará, es que los 3 jugadores vinculados que tenemos con el Club Básquet Cartagena de Liga EVA, pues les coincide su partido. De manera casual juegan a la misma hora en Totana y en Cartagena. No obstante, tenemos buenas perspectivas de cara a este encuentro, ya que con mejorar un par de detalles en los que estamos trabajando, el cuerpo técnico, creemos que podemos venirnos a Torre Pacheco con una primera alegría. Nada más, esperamos contaros, bueno, que remontamos un poquito el ánimo y el vuelo en este final de temporada, la semana que viene, y muchas gracias por vuestra atención. Cambiamos de deporte. Las chicas del Jimmy Roldán Fútbol Sala Femenino descansaban el pasado fin de semana y cogían fuerzas para afrontar el partido que se jugará en casa este domingo 23 de abril a las 11 de la mañana en el pabellón Gabriel Pérez de Roldán. La jugadora del Jimby Roldán, Alba Gandía, nos hace llegar esta invitación para que asistamos a este partido. La escuchamos. Buenos días a todos. Lo primero, quería dar las gracias al programa Todo Deporte. Invitaros a todos a que vengáis este domingo 23 de abril a las 11 de la mañana al pabellón Gabriel Pérez de Roldán, ya que tenemos partido de primera división de liga entre Jimby Roldán y Universidad de Alicante. Y es un partido muy importante porque nos estamos jugando a entrar en la Copa por primera vez en la historia del club y necesitamos que el pabellón esté lleno y vuestro apoyo. Así que espero que vengáis a animarnos.
Ahí estaremos, Salva, a las 11 de la mañana, como acabas de decir. El domingo a las 11 de la mañana tenemos una cita con las chicas del Gimby contra la Universidad de Alicante. Seguimos con las crónicas de Básicas Atlético. El pasado domingo 16 de abril a las 18 horas se disputaba el partido contra Mazarrón Fútbol Club en el Estadio Municipal de Mazarrón y el resultado del partido fue un contundente 5-0. Para los chicos del Mazarrón. El próximo partido será el domingo día 23 de abril a las 18 horas contra Alcantarilla Fútbol Club. El Torre Pacheco Preferente Fútbol Sala prepara su próximo partido de Copa Aficionado. Será contra el Futsal Librilla el domingo 23 en el Polideportivo Municipal de Librilla. El próximo partido será contra Campos del Río en la segunda jornada del playoff de ascenso y se disputará el 30 de abril. Y vamos ya con la entrevista que tenemos prevista para hoy. Hoy tenemos en nuestro estudio a Carmen Vidal, terapeuta de la Asociación Prometeo de Torre Pacheco, que hoy nos va a hablar, entre otras cosas, de la cuarta carrera popular organizada por esta asociación, que se celebra el próximo domingo 30 de abril con ese bonito eslogan: pon una sonrisa en tu vida. Carmen Vidal, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes y muchas gracias de nuevo por la invitación. Tiene todas las preguntas para ti, Paco. Adelante. Muchísimas gracias, Teo. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Paco, aquí un poquito menos nerviosa que la otra vez. Muy bien, encantado de tenerte aquí con nosotros otra vez. Parece que ya eres de la casa. Sí, sí, totalmente. Bueno, ya queda muy poquito, solamente queda 2 semanas. Me imagino que ya está casi todo ultimado, los últimos detalles. Poco a poco. Hoy ya, por ejemplo, hemos terminado de hacer cosillas, pero vamos, esta semana y la semana que viene sabemos que va a ser dura porque tenemos que empezar ya. Veo que estáis muy metidos dentro de la carrera, lleváis mucho tiempo organizándola. Nosotros desde el programa intentamos meterla casi todos los programas, la fecha, y veo que la cogéis con mucho tiempo, con mucho adelanto. Como decía Jesús, Miralles, también va a hacer un torneo solidario a favor de Prometeo, o sea que veo que estáis totalmente volcados con el deporte y con la asociación. Sí, en este caso, por ejemplo, lo del pádel es una iniciativa que tuvieron el club de tenis, que nosotros también la hemos recibido con los brazos abiertos, porque ya no solo nos movemos nosotros, sino también se mueven pues clubes o asociaciones del municipio con nosotros. Entonces eso también nosotros lo agradecemos, porque así es otra forma de conocer Prometeo. Pues sí. Carmen, hablando de la carrera, ¿hacia qué población va dirigida especialmente la carrera que tiene lugar el 30 de abril? Pues a la carrera se puede apuntar todo el mundo, desde niños hasta adolescentes, adultos, porque tenemos varias categorías y en todas ellas se pueden inscribir. Aún así, también contamos con el dorsal solidario para aquellas personas que no puedan asistir al evento y quieran participar, pues se pueden inscribir igualmente. Y en realidad pues para todo el mundo, tanto para ese que corran, dorsal como solidario o el dorsal en sí, ¿qué precio tiene? Es igual como el de la carrera, lo único que, por ejemplo, si se quieren inscribir y no pueden venir, pues nosotros le guardamos esa bolsa del corredor, le guardamos, por ejemplo, no necesitaría chip, por lo tanto no pedimos chip para esa persona. Pero, o incluso, no, creo que para el dorsal solidario no tiene bolsa de corredor, simplemente hace la transferencia del dinero de la carrera y digamos que es como un donativo. Para aquellos que no están escuchando, para apuntarse, ¿qué reseña hay que dar? Pues todos los datos personales de cada uno a través de la página web de línea de salida. Las inscripciones se cierran el 26 de abril, es decir, el miércoles próximo. Y las personas que se inscriban fuera de plazo, es decir, para los días que las personas que se inscriban, tanto el 27 como el 28, el 29 y el 30, tiene que ser a través del centro de día o a través del centro de temprana, de Prometeo, o el día de antes, el sábado 29, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde, o ese mismo domingo, claro, antes de la carrera, a partir de las 8. O sea, a partir de las 8 de la mañana, el que venga sin dorsal puede inscribirse entre las 8. ¿A qué hora es la carrera? ¿A qué hora tiene prevista que sea? La carrera empiezan a las 10. O sea, carrera entre las 8 y las 10. Todos los interesados que quieran, que hasta el último momento no lo tienen claro, se pueden acercar y sacar su dorsal, tanto sea para correrla como para solidario. Lo único que para los que se inscriban fuera de plazo, es decir, los que se inscriban a partir del 26 de abril, sí que tendrán una bolsa del corredor diferente. Claro. No tendrán la camiseta por el tema de las tallas. Este año lo que vamos a incluir son bragas,
del cuello. Muy bien, perfecto. ¿Qué, cuánto cuesta el dorsal para inscribirse? Mira, pues tanto son todos igual. No, lo modifica el precio de los niños. Los niños son 6 euros y los adultos son 10 euros. ¿Y ese dinero que se recaude hacia dónde va dirigido? Pues como ya dijimos la otra vez, el dinero recaudado de las inscripciones, tanto de las inscripciones como de los patrocinadores de la carrera, es para llevar a cabo la implantación de pisos de casas tuteladas. Estos pisos tutelados, estas casas tuteladas, son un alojamiento que puede ser permanente o no, según los casos de cada usuario, y donde cada usuario puede desarrollar una vida lo más independiente posible, ¿no? Ir a comprar ellos solos, realizar las tareas domésticas, tener más ocio, entre otras cosas. Y aparte, pues que los usuarios tengan su propio proyecto de vida y no depender de terceras personas. En nuestro caso, desde la Asociación Prometeo, pues cada vez más las familias e incluso los propios usuarios demandan este servicio por infinitas razones. Este año el vídeo promocional de la carrera son ellos, los usuarios, los que dan esas razones por las que quieren que se implante este servicio. Y entonces os invitamos a que lo veáis, porque mejor que ellos nadie lo puede explicar. ¿En cuántas categorías está dividida la carrera? Pues mira, la carrera contamos con carreras infantiles no competitivas, que sería la carrera chupete para los más pequeños de 0 a 3 años, que serían 50 metros y que pueden ir acompañados de los padres. Luego iría ¿De 0 a 3 años? Sí. Luego estaría la carrera patrulla canina, que es de 4 a 6 años y serían 250 metros. Y la carrera Pokémon, que serían los niños de 7 a 10 años y serían 500 metros. Todas estas carreras, todos los inscritos tendrán su propia bolsa del corredor y también su medalla individual. Luego tenemos tendríamos una carrera por un lado infantil y cadete, que esta sí sería competitiva, así que habrá trofeos para el primero, el segundo y el tercer clasificado, para los niños de 11 a 15 años, y sería la distancia 1,5 kilómetros. Y luego ya vendría la carrera competitiva, la carrera de 7 kilómetros. La absoluta. Uh-huh. Que sería a partir de los 16 años. Y aquí de los 16 hasta los 18 años, los que quieran participar tendrían que adjuntar por la autorización de los padres para que puedan correr los menores de edad. Entonces, haciendo un repaso, tenemos los chupetas. Sí. De 0 a 3 años. Uh-huh. Y hacen 50 metros. Que pueden ir los papás con ellos, cogidos de la mano. Exacto. O como quieran. Brincamos a la siguiente, que son de 4 a 6 años, que son 250 metros. La siguiente, de 7 a 10 años, que son 500 metros. Infantil y cadete no competitiva. No, esa sí sería competitiva. De 1.500 metros. Y la absoluta, que son los 7 kilómetros. Que esa también sería competitiva. Y aparte tenemos la marcha no competitiva de 5 kilómetros que se hace andando. ¿Que hacen el mismo recorrido que el que sí, corre? A variación de que los de 7 kilómetros van y vuelven. Ajá. Por la avenida de la estación y la de 5 kilómetros no. ¿Qué tenéis previsto para ese día, aparte de lo que es la carrera, para aquella gente que se quiera acercar a pasar una jornada con vosotros, aunque no corra, pero que sí que le apetezca por algún motivo que quiera acompañaros? Pues mira, tenemos para todos los inscritos, tenemos pues para los más pequeños, colchonet hinchable y también pintacara. Y luego también para los que se inscriban, después de la carrera, pues tendremos bebida gratis y este año, como todos los años anteriores, tenemos las migas. Y también pues podrán comerse su plato de migas ahí junto con todos nosotros. Y después tenemos una banda, bueno, un grupo de música que viene a tocar y nada, pues entre unas cosas y otras, pues una mañana estupenda de deporte, de diversión y de música. ¿O hace ilusión? ¿Estáis deseando que llegue el día? ¿Estáis nervioso? ¿Lo tenéis todo preparado? ¿O falta de muchos detalles? Lo más gordo, digamos, que lo tenemos preparado. Nos falta, pues, ultimar. Pero aún así son muchas cosas y claro, pues cuando antes empecemos, pues antes terminamos. Y claro que nos hace ilusión porque es un día en que
pues hemos recogido todos nuestros frutos, todos los frutos de nuestro trabajo, y la verdad que sí, estamos deseando que llegue. Las personas que quieran pedir más información, aparte de los que ya nos están escuchando, ¿hacia dónde se deben de dirigir? Pues mira, tenemos un correo propio de la carrera, que el correo es carrerapopularprometeo@gmail.com, donde pueden ponerse en contacto con nosotros a cualquier hora, con cualquier duda, a través de nuestro Facebook, a través del Facebook de la Asociación Prometeo, y a través pues de los teléfonos tanto de nuestro centro de día como del CEDIA. Pues sí, ¿quieres añadir algo más, Carmen? Pues nada, que os animamos desde aquí, desde el programa Todo Deporte, a que os apuntéis, a que todo el mundo que esté interesado se apunte, que corra y que ande con nosotros, porque sin ellos no sería posible estos eventos solidarios. También el tema de voluntarios, esta semana estamos intentando captar a los mayores voluntarios posibles para ayudarnos tanto a cortar carreteras como a preparar tema de hinchables, bebidas, migas y demás, como a repartir dorsales. Entonces, todos aquellos voluntarios que quieran pasar un día magnífico con nosotros, pues que puede acompañarnos el 30 de abril. Y nada, aquí que desde aquí os esperamos a todos el 30 de abril a partir de las 10 horas en frente del club de tenis, que será la salida y donde estaremos instalados para recoger dorsales y demás, y que podéis empezar a hacer las inscripciones quien lo desea hasta el 26 de abril. O sea, ¿ya pueden empezar a hacer las inscripciones el que quiera? Sí, hasta el 26 de abril en línea de salida, y a partir del 26 de abril, pues nuestros centros de día, incluso el día de la carrera. Bien, haciendo otra vez, volvemos al tema voluntario, que ese llamamiento que acabas de hacer. ¿Tienen que pertenecer a algún club o puede ser cualquier persona que esté en su casa y diga, no, hoy quiero trabajar con Prometeo, quiero ayudar a cortar una calle? El único requisito es que ser adulto, sí, para cortar una calle o para estar en un apoyo, como tú dices, que ya puede ser repartiendo dorsales o puede ser... tiene que ser requisito que sea mayor de 18 años. Sí, exacto. Cualquiera podría venir. Incluso nosotros vamos a hacer como el sábado por la tarde vamos a repartir dorsales, como he dicho antes. Incluso si el domingo dice, pues mira, yo la voy a hacer, pero quiero echarle una mano, pues voy el sábado. Es decir, que tanto para los dos días necesitamos voluntarios. Hombre, necesitamos más voluntarios el domingo por el tema de cortar carreteras, porque el circuito este año, al ser en el casco urbano, pues tenemos más demanda de eso. Sí. Pero vamos, que si alguien no puede el domingo y está dispuesto el sábado por la tarde, que también lo recibiremos contentísimo. Pues muchísimas gracias, Carmen, por tu tiempo y tu amabilidad. Ha sido un verdadero placer agradecer tus palabras y muchísima suerte. Desde aquí pues quisiéramos dar las gracias a Carmen Vidar por acceder a la entrevista y por ofrecernos este rato tan agradable, compartir toda la información sobre la carrera del próximo 30 de abril que organiza la Asociación Prometeo de Torre Pacheco. Muchísimas gracias, Carmen, y hasta siempre. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme una segunda vez. Nosotros encantados. Y lo más importante, siempre con una sonrisa en su vida, que es el eslogan de esta carrera popular. Así vamos a poner el punto y final a este tiempo de radio dedicado al deporte más cercano, y decirles que la próxima semana el espacio dedicado a la entrevista estará con nosotros Miguel Jiménez García, más conocido en el mundo futbolístico como Miguelón. Él es entrenador de la Escuela de Fútbol de Torre Pacheco y nos va a hablar pues del club, de la escuela y del último viaje a Palma de Mallorca con el Villarreal. Para terminar, recordar que este programa ya lo pueden ver, escuchar y compartir a través de Facebook Live de Radio Torre Pacheco, en el canal YouTube y mañana en la web del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Hasta aquí, esto ha sido todo por hoy. Volvemos el próximo miércoles 26 de abril con más actualidad deportiva a la 1:30. Gracias por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias. Esperamos.